La noticia en la especial que llevaba a los competidores desde Chilecito a San Juan fue la caída que sufrió Pablo Quintanilla. Fue asistido por otro piloto con traumatismo de cráneo. Esto le costó la posibilidad de estar luchando allí al chileno, que estaba segundo, se había perdido en la primera parte de la prueba. Es importante señalar que sufrió primero un mareo, una descompensación por deshidratación. Eso provocó que se cayera y, por supuesto, de ahí el traumatismo de cráneo y demás. Pero fue golpeado, fue asistido rápidamente y debió abandonar. La parte fea del deporte, algo que nunca queremos que suceda, pero es parte de las carreras y me lo tomo como un tropiezo, como una adversidad y que seguramente me hará volver más fuerte en el futuro. Ahí estaba la palabra de quien era hasta ese momento el mejor latinoamericano en carrera con el segundo lugar. Lamentablemente se despidió así Pablo Quintanilla, pero ha dado muestras, ¿no?, de todo lo que puede lograr y, como él mismo lo dijo, estará regresando con mayor fuerza en 2018. Esto le abrió el camino completamente a Sam Sunderland, el británico de KTM, liderando la prueba, mientras que Gerard Fahrenthal, este piloto español del equipo Imoinsa, un equipo relativamente chico, no es oficial KTM, está batallando allí el tercer lugar con Adrián Van Beveren, que le está dando un gran resultado a Yamaha hasta el momento, mientras que Franco Caimi volvió a descollar en otra especial, quedándose allí entre el top 10 de la etapa, un Franco Caimi que sigue mostrando todo su potencial. Va a ser muy interesante la lucha mañana por el tercer puesto, porque no es un puesto más, es el último escalón del podio. Fahrenthal le lleva a Van Beveren menos de un minuto, 48 segundos para ser más exacto, y eso, por supuesto, es factible de alguna modificación. Respecto al argentino Franco Caimi, ha sido más que notable, lo venimos diciendo etapa tras etapa. Está en el octavo lugar en la clasificación general. La lógica sería que se mantenga en esa posición. Barreda Bort ganó la etapa y decía lo siguiente. Mientras ahí está Stefan Svitko, el eslovaco, segundo el año pasado, tratando de recuperarse. Ya vamos a tener el testimonio porque, en principio, la etapa la había ganado Paulo González, el portugués. Después algo se reacomodó en los registros y la victoria recayó en Joan Barreda Bort. Cuarta etapa, entonces, en poder del español de Honda, lejos, obviamente, de la pelea por la punta por aquella penalidad de una hora que sufrió todo el equipo. Sin embargo, ha dado muestras, ¿no?, de estar allí adelante. KTM, por ahora, se lleva el 1-2-3 con Sunderland, Wolkner, Fahrenthal ahí en la lucha con Van Beveren. Todavía no está resuelto el tercer lugar de la carrera en motos. Toda la etapa es complicado siempre abrir pista, al final es muy cansino, siempre tener una atención extra para animales, público, pero bien, hemos tenido unos días muy bonitos abriendo pista aquí en el Dakar. Y respecto a Diego Martín Duplessis, hay que señalar que está 16º en la clasificación, el piloto que sigue dando muestra también de su talento, con un equipo muy chico, privado absolutamente, ha demostrado en su momento estar allí dentro del top 10 y habla a las claras de que con una buena herramienta, con un buen equipo, una buena moto, puede dar pelea sin dudas. Es impresionante lo de Duplessis cuando lo escuchamos a Pablo González. Do HRC, que fez trabalho fantástico na nossa moto. Até o momento temos as motos todas em corrida, excepto do Ricky, que foi acidente, partiu o radiador ontem. El portugués que ganó la etapa, pero que luego se cambió, se modificó. En definitiva, ganó Barreda Bort, segundo González, Van Beveren, Fahrenthal y Sunderland en la etapa. Y en la general, Sunderland, Wagner, Van Beveren, Fahrenthal y Barreda Bort, los cinco primeros lugares. Etapa bastante bonita, la parte de la mañana estaba con mucha arena, como si fuera el Duque, muy ondulado. Me divertí bastante y bueno, lo hice bastante bien porque la pude ganar. La parte de la tarde ya cambió totalmente porque estuvimos 100% en pistas de montaña, de conducción pura, no tenía navegación y también lo disfruté y ha llegado con buen tiempo. Bueno, contento por mí, por el trabajo que hice yo, que me permitiría estar fácilmente dentro del podio ahora mismo. El trabajo del HRC también perfecto, porque nuestra moto hasta el momento va trabajando 100% y eso es importante también. Bueno, nos quedamos sin
de momento sin el resultado, pero lo seguiremos buscando. Una etapa ya en dos partes, muchos kilómetros encima de la moto, una primera parte en las dunas de San Juan, con muchos baches. He tenido un despiste en una zona con mucho público, me han desviado un poco el cap y he tenido que volver, he perdido un poco de tiempo ahí por la mañana al kilómetro 20, pero a partir de ahí he cogido un buen ritmo. Después la segunda parte también mucho más de camino montañoso, un buen ritmo, siempre concentrado. Y bien, una buena etapa, siempre abriendo pista. Ya llevo unos cuantos días delante abriendo pista, el desgaste es mucho mayor. Siempre cuando vas primero, siempre encuentras a público, animales, cosas que están por medio y tienes que estar mucho más atento. Hoy la etapa fue bastante completa, muy rota al principio, mucha arena y después terreno muy rápido y duro. Así que bueno, contento de, como te digo, de estar acá y sobre todo muy agradecido a toda la gente, la verdad que es muy lindo todo el cariño que me han dado durante toda la carrera. Venimos haciendo un buen trabajo, así que queremos terminar así. La idea no es arriesgar de más porque no tendría mucho sentido. En el equipo quieren que termine y con el trabajo que hemos hecho estamos todos contentos. Así que bueno, la idea es salir mañana, obviamente a dar lo mejor como siempre, pero sin tomar riesgos innecesarios. Estaba amargado después de la etapa de maratón que rompí la rueda, la tuve que atar con alambre, así que me había bajado una angustia grande. Al otro día largar 50, 60 y empezar a pasar y bueno, y llegando, llegué 26 y hoy día pude remontar algo, así que hoy me saqué todo un poco la bronca. Y bueno, feliz, contento porque ya estamos cerca de terminar, no como queríamos, pero hemos hecho todo bien. Y hoy día me divertí mucho, la verdad que la gente increíble cuando pasé por San Luis, la verdad que quedé sorprendido del cariño de toda la gente, igual acá en Río Cuarto, así que me sentí prácticamente local. Y aquí está la posición de los argentinos que han arribado entonces, octavo lugar en la clasificación general dentro de los 10 debutantes, 28 años de Mendoza, Franco Caimi, excelente faena. En el 16º lugar, a quien escuchábamos recién, Diego Martín Duplessis, posición 40, ganando el Malemoto, es decir, la categoría para aquellos que corren solo, sin apoyo, José Julián Cossack, posición 46 para Pablo Oscar Pascual. Puesto 47 para Pablo Cacha Rodríguez, lugar 54 para el sanjuanino Pucci Ontiveros. En el puesto 60, Kevin Echeveste. Y en el lugar 63, sigue avanzando allí, buscando el final, Emiliano Carbonero.